Buenas tardes a todo nuestro público. Bienvenidos a una nueva edición de Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos está acompañando la doctora Ana Luz Fernández Vega. Ella es médico pediatra y ex médico asistente del Servicio de Infectología en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Briño. Con la doctora esta tarde tocaremos el tema de las paperas. Buenas tardes, doctora Ana. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde, doctora. Mucho gusto. Bien, les recordamos a todo nuestro público que si desean participar, nos deben dejar sus preguntas, sus dudas en los comentarios de esta transmisión en vivo. Y para ya empezar, doctora Ana, coméntenos primero qué son las paperas. Adelante, doctora. Las paperas es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus, la cual ataca a las glándulas salivales, las parótidas. Las glándulas salivales se inflaman y se autolimitan. Puede ser unilateral o bilateral. Puede ser llamado parotiditis o fiebre Urleana. Bien, doctora. ¿Y cuál es la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país? Bueno, la prevalencia en Perú es antes de la vacuna era frecuente en niños de 1 año hasta los 5 años. Y habían brotes de niños de 4 años. Pero el brote tenía su ciclo, ¿no? Que era entre 4 años a 5 años que venían estos brotes, ¿no? Y era frecuente en invierno y en la primavera. Pero después de la vacuna, esto disminuyó. Los niños ya eran menos frecuente la enfermedad por las vacunas, ¿no? Y entonces ya era, la disminución en niños era espectacular, gracias a las vacunas, ¿no? Pero los casos más altos eran en adolescentes y adolescentes mayores y adultos jóvenes. De acuerdo, doctora. Doctora Ana, ¿cuál podemos decir es la causa principal de esta enfermedad? La causa principal es el virus, el paramyxoviridae, ¿no? Que es un ARN, del género de ARN. Doctora, coméntenos acerca de los síntomas. Los síntomas más frecuentes son fiebre, malestar general, anorexia, dolor abdominal, cefalea intensa. Doctora, ¿y cuál es el periodo de contagio de las paperas y cómo estas que finalmente se transmiten? El periodo de contagio es de 3 días antes de aparecer la inflamación hasta 9 días después de la inflamación. De acuerdo, ¿y cómo se transmite, doctora? La transmisión es por la saliva y las secreciones nasales. Cuando hay la tos, el estornudo, o cuando se agarran objetos contaminados por el paciente, ¿no? Que pueden ser pañuelos, pueden ser objetos que ha agarrado el paciente, como cucharas, vasos. Entonces, esas son las formas como se contagia. Doctora, ¿y podemos decir que existe cierto grupo de personas que tienen un mayor riesgo de contraer esta enfermedad? Sí, la gente que está más expuesta, a pesar de que hay las vacunas, son las personas que no han completado su vacunación, que son 2 dosis, ¿no? De la triviral. Esas son las más frecuentes. Y las personas inmunosuprimidas severas o que tienen alteraciones
en la inmunidad, ¿no? Esas son las que son más expuestas. Bien. ¿Y cuáles son las complicaciones más comunes asociadas a esta enfermedad, doctora? Las complicaciones más comunes son la oforitis, las criptorquídeas, las mastitis, las encefalitis, la meningitis, la pancreatitis, ¿no? Esas son una de las más frecuentes. Doctora, ¿y a qué edad es que se debe de aplicar esta vacuna contra las paperas? Se debe aplicar en niños de 12 a 16 meses, la primera dosis. Y después de 6 semanas, la segunda dosis, hasta el año 8 meses. Doctora, ¿y es posible contraer las paperas más de una vez en la vida? Sí, es posible, porque esta vacuna protege en un 95%, ¿no?, a la población. Entonces hay un porcentaje mínimo, muy mínimo, que puede estar expuesto. Otra de las causas es que no han completado las dosis, ¿no?, que a veces sucede. Y en inmunosuprimidos severos, como el VIH, o personas que tengan alteración en las defensas, ¿no? Por eso es importante aconsejar que vayan a inmunología para detectar, ¿no?, cuál es el defecto inmunológico. Bien, doctora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? La parotiditis se diagnostica con las pruebas inmunológicas, como el PCR, las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G. El PCR nos va a permitir detectar el virus, tanto en el hisopado, ¿no?, oral, en la sangre y en la orina. Y el IgM nos va, si es positivo, nos va a decir que estamos frente a una enfermedad o reciente. El IgG, si es positivo, nos va a decir que estamos frente a una respuesta vacunal o que tuvo la enfermedad pasada, ¿no? Doctora, ¿cuándo se debe buscar atención médica inmediata en caso de sospecha de paperas? La atención cuando ya el niño empieza a tener los síntomas y la inflamación, ¿no?, de la parótida. Puede ser una o dos parótidas. Entonces empieza a tener fiebre, no quiere comer, tiene malestar. Entonces tienen que llevarlo al médico, al pediatra, y si es adulto, al internista, para poder diagnosticar si es por el virus de la papera, el paramyxovirus, o si es por otros virus, que puede ser por Epstein-Barr, puede ser por la influenza, puede ser por citomegalovirus, o puede ser bacteriano, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y ahí se hace el diagnóstico con los exámenes, ¿no?, que el pediatra o el internista solicite. Y es importante siempre hacer la declaración, ¿no?, de esta enfermedad cuando ya se diagnostica definitivamente. Notificar, ¿no? Se llena una ficha en la cual se notifica si es que ya está detectado, ¿no?, diagnosticado inmunológicamente. Y con las complicaciones consiguientes, ¿no? Si tiene oforitis, si tiene pancreatitis, hay que decir parotitis con complicación tal, con meningitis, encefalitis, ¿no? Entonces es importante notificar con el diagnóstico y con la complicación.
Bien, doctora. Doctora Ana, ¿qué precauciones se debe tomar en entornos escolares, laborales o comunitarios ante un posible brote de paperas? Como le digo, es importante tomar medidas higiénicas como el lavado de manos, la desinfección, ¿no? Con el alcohol, el uso de mascarilla. Y si detecta un caso, se tiene que aislar, mandarlo a su casa. No puede trabajar, no puede ir a la escuela, no puede ir a la universidad. Y si están en el ejército, los que están estudiando, paramilitares también tienen que estar en descanso, ¿no? Bien, ¿y luego de cuánto tiempo después de ya haber tenido una infección por paperas es que ya se puede retornar a las labores cotidianas? Está entre los 9 y 10 días que ya desaparece la inflamación y desaparece el contagio. De acuerdo, doctora. ¿Y pueden surgir complicaciones a largo plazo con esta enfermedad? Es bien raro, bien raro. Todas las complicaciones se superan, ¿no? Con la recuperación. Y se toman todas las medidas, ¿no? Hay pacientes que requieren hospitalización, otros no, que pueden ser atendidos en casa. Las complicaciones, las orquitis, epididimitis, oforitis, pancreatitis, meningitis, encefalitis, sí requieren hospitalización. Bien, doctora, tenemos una consulta. Nos dicen en qué caso sospechar de encefalitis por este virus en un adulto y si hay prueba PCR en LCR para este virus. Cuando, como me dice, cuando hay Nos dice, encefalitis. sí, ¿en qué caso sospechar encefalitis por este virus? El paramyxovirus en un adulto y también nos consultan si hay PCR en LCR para este virus. Sospechamos que hay encefalitis cuando la persona adulta presenta trastorno del sensorio, convulsiones. Entonces podemos sospechar, ¿no? Que ya está complicado con una encefalitis. Y la prueba del PCR se hace en el líquido cefalorraquídeo. Y ahí detectan el virus, se diagnostica, es el diagnóstico, ¿no? Definitivo. De acuerdo, doctora. Doctora, usted nos mencionaba al inicio respecto a dos dosis. Sí. ¿En este caso también se podría administrar alguna dosis de refuerzo de la vacuna? Claro, cuando hay brote y se dosan los anticuerpos y esos anticuerpos han bajado porque se han hecho estudios en que dicen que los anticuerpos duran 20 años. Si detectamos que están bajos los anticuerpos, se puede poner una tercera dosis. No hace daño el poner un refuerzo. No hace daño cuando hay sobre todo brotes, ¿no? Y a los estudiantes de las áreas médicas, odontólogos, enfermeras, se les aconseja que cuando van a ingresar al hospital tienen que vacunarse 15 días antes de su ingreso. ¿Cuál es el tratamiento completo para las paperas, doctora? No hay tratamiento antiviral, lo único son de soporte. Analgésicos, antipiréticos y la hidratación, ¿no? Y el reposo es lo más importante. A veces la mamá tienen a los hijos con la parotiditis, están en casa, pero están corriendo, montando la bicicleta, y ahí es donde se complican, ¿no? El reposo es lo mejor para la mejoría pronta. ¿Y existen algunas recomendaciones extras, especiales para acelerar el proceso de recuperación? No, no hay ninguno, ninguno. No se puede. La enfermedad sigue su curso.
Doctora, ¿cuáles son las medidas preventivas más importantes para evitar la propagación de las paperas? Las medidas más importantes son la vacunación, que tiene que ser constante, ¿no? Y tratar de llegar a cubrir hasta el 95% de la población, ¿no? Que es lo que se quiere para evitar los rebrotes. Y esta vacunación tiene que ser completa, ¿no? Las dos dosis de las tres. Y en segundo lugar, educar a la población, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué debemos hacer? El lavado de manos. La enfermedad creo que entra por las manos y por la vía oral y respiratoria, ¿no? Entonces, el lavado de manos constante, ¿no? Aparte, lo principal es la vacunación y la educación y las medidas higiénicas y reportar los casos, ni bien se ve en un colegio, en una guardería, en la universidad. Entonces hay que reportarlo inmediatamente, ¿no? Doctora, ¿cómo podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico y de esta forma reducir el riesgo de contraer las paperas? Una buena alimentación. Y es importante, hay niños que a veces se enferman al año como 6, 7 veces, ¿no? De infecciones. Y la mamá va al médico y a veces me dice, pero es importante hacer un estudio, ¿no? De la inmunidad. Por eso es importante ir al inmunólogo, ¿no? Para que haga un estudio en dónde está fallando su inmunidad. Para que haya una buena respuesta postvacunal, ¿no? Son casos raros, pero hay. Doctora, ¿cuándo podemos decir que esa persona ya ha superado las paperas y ya no es contagiosa? Cuando ya empieza a desinflamarse las glándulas parótidas, que es más o menos alrededor de 7 a 9 días. De acuerdo, doctora. En base a su experiencia, ¿desea acotar, brindar algún consejo, recomendación a todas las personas que están conectadas respecto a esta enfermedad? Es importante siempre, como les digo, acudir al médico cuando se trata de niños. Es importante porque a veces las mamás empiezan a ponerle no sé qué cosas en la inflamación de las parótides y lejos de ayudarlo, peor se agregan bacterias, ¿no? Entonces siempre hay que recomendar que tienen que acudir al pediatra para que le hagan el estudio clínico, laboratorial. Y las indicaciones, ¿no? Que requiere. De acuerdo, doctora. Doctora, y antes de culminar, ¿las mujeres embarazadas, alguna que se haya contagiado con las paperas, por ejemplo, debe recibir algún tratamiento diferenciado? No. Ninguno. Tampoco es teratogénico. La mujer embarazada que lee papera tampoco. No se ha encontrado casos, ¿no? De anomalías en el bebé. También es importante recalcar las mamás que han tenido paperas. Para eso es importante la lactancia materna, ¿no? Le transmite los anticuerpos. Por eso es que siempre hemos visto menos en niños menores, ¿no? De 1 año las paperas. De acuerdo, doctora. ¿Algún comentario adicional que desee acotar antes de culminar, doctora? Siempre tenemos que indicar a las madres que estén al día en su vacunación de los niños. De esa manera podemos prevenir enfermedades y complicaciones que pueden llegar a ser graves, ¿no? Teniendo las vacunas, no puede ser, ¿no? De que hayan estas enfermedades
con complicaciones graves que no sabemos quién lo va a hacer de gravedad, ¿no? Porque cada uno tiene una respuesta diferente, cada persona tiene una respuesta diferente a la enfermedad. Y para desaparecer esta enfermedad, ¿no? A nivel mundial. Aunque hay grupos de personas que no creen en las vacunas, pero sí, es muy importante las vacunas para combatir estas enfermedades, que ya hay vacunas, ¿no? Listo. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora Ana, por haber participado esta tarde y brindarnos esta información tan importante acerca de las paperas. Gracias, doctora, por su participación. Un gusto. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, doctora. Gracias. Muy agradecido. Bien, invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestro Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube como CMP Lima. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Buenas tardes con todos.